Inés, ¿qué buenas tardes? What is going on? A ver. Vamos a ver cositas. La voz, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pacha? Venga, esto ya está. Perfecto. Se ve fino, es cine. Honestamente, es cine. Es un prototipo que me han enviado. Que lo monté ayer. El foco ya está muriendo. ¿Qué horas son estas? No, que me ha pillado el toro. Me ha pillado el toro más que de normal. De normal ya me pilla. Bueno, encima el foco hoy está un poco colaborativo. Disculpadme, es que está medio muerto y tengo que apretar como el interruptor del power porque si no se jode. Y al apretándolo se le va la olla y parpadea a veces. Toca pillar unos keylights del gato y dejarme los billetitos. ¿Qué se le va a hacer, chavales? En veces la vida no es como queremos, ¿no? Sí, no, esto es cine. Y el cable y todo, ¿eh? O sea, es que qué barbaridad. Qué putísima barbaridad. Sacrificio, solo nada, sin más. A ver si me pillo foco nuevo, porque no puedo estar con esto parpadeando. Haciendo de cable, colega. Actual Cinema. Cuando traiga la quedada vas a flipar, tío. O sea, me están entrando unas ganas de hacer como que el paquete se ha perdido y me quedo el teclado. Mis ganas van en aumento, Joder. ¿Tú te crees que de verdad yo voy a querer devolver esto? Es una barbaridad esto, what the fuck. ¿Qué sentido tiene, tío? Es que es increíble, o sea, es que encima, o sea, no se aprecia, pero la parte esta de aquí, todo esto es policarbonato, ahumadito. Se ve la pieza como una dentro de la otra, hace un efecto guapísimo. Y pesa 2 kilos y pico el teclado, ¿eh? Es una barbaridad lo que pesa, para lo pequeñito que es. Tiene muchos dedos porque es un prototipo y ha rulado ya por varias manos y eso. Pero tío, es que es guapísimo, o sea, no me jodas. Encima con las carbon y todo, tío. Es insano, tío. Es insano. No devuelvas nada. Escúchame, si pudiese quedármelo, me lo quedaba. Con dedacos en el peso y todo. Es que me da igual. Se me dejan, mira, te lo dejamos tirado de precio. ¿Lo quieres? Hago así, clas. Y me lo llevo, tío. Da por culo. El teclado es increíble. Literalmente increíble. O sea, yo estaba pensando si quería uno o no. Y tengo muy claro que sí quiero uno, tío. Pasa que ahora me están jodiendo. Porque habiendo visto la spec esta, la que quería yo, que era más cara, ni siquiera. No sé ni si la quiero ya. Es que esta es demasiado perfecta para Scarbon, tío. Es que joder. Qué bien queda, tío. I mean. Sí, tengo que devolverlo, sí. A ver, que no pasa nada. Puedo comprarme uno. No pasa nada. Todo bien. Cero drama. Pero sí, me encanta. O sea, me lo quedaría, tío. Si me dijeran, mira, como tiene algún dedaco y está un poco ya tocado y eso, si quieres, paga menos y te lo quedas. Yo digo, mira, pum, y no hace falta ni que os lo mande. Porque es que está brutal. Es que, qué maravilla. Es que es guapísimo, tío. De verdad, o sea, se han currado un montón. Está muy, 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 muy bien. Pero bueno, que ayer me llegó un teclado mío también, ¿eh? Y es también otra maravilla. Que tengo unas ganas de montarlo. Lo montaría esta noche si no tuviese que entregar esto mañana en mano. Que el propietario es de Canarias y justamente da la casualidad que está por Barcelona. Y vamos a hacer una speedrun para entregárselo. Y que se lo pueda llevar a las islas. Esto también poco se habla, ¿eh? Poco se habla del Cycle 7 Jasper. Color verde, precioso. Pero precioso. O sea, poco se habla de lo jodidamente bonito que es. Poco se habla. Bueno. Pues vamos allá. Pero sí, el Empyrean Mini quiero montarlo antes del fin de semana. Tengo que montarlo,
deprisa corriendo, en plan, just do it. A ver qué pasa. Bien, ¿qué pasa, Rexy? Pues nada, tengo aquí las FOAMs. Es que no sé si poner FOAMs o no, tío. O sea, yo creo que al cliente le haría ilusión tener FOAMs. Si fuese para mí, no las pondría. Pero como que no he hablado con él de si FOAMs o no FOAMs. Creo que en parte estoy bastante obligado a ponérselas, tío. O sea, me da la sensación de que él, siendo su primer teclado custom, va a apreciar que tenga FOAMs, creo. La sensación que me da. O sea, la build es buenísima. La build son BCPs con la completa aluminio, creo. O sea, esto va a ir de cine. Literalmente, cine 4K. Así que bueno. Poca historia con esto, la verdad. Es que son muy buenos switches. Long pole, clacky. Si hubiese empezado con un cycle sin foams, me lo entraría por el resto del tirón. Ya. ¿Qué base de aluminio recomiendas? No entiendo la pregunta. O sea, modelo de teclado, de qué tamaño, de qué precio, de qué todo. Esto es como decir, ¿qué coche me compro, bro? Es complicado, tío. La verdad. Hay muchos factores a la hora de elegir. No es una pregunta fácil de responder. Con todo el amor y cariño lo digo, ¿eh? Pero es la típica pregunta genérica que me hace mucha gente. En plan de, bro, ¿qué me compro? Y yo, en plan, lo que te haga feliz. Es que no sé. 75 y bajo precio. Keychron V1. Keychron V1. Es lo que yo me compraría. Pasa que no es aluminio. Si quieres aluminio, tienes que soltar más pasta ya. Aluminio, por ejemplo, tienes el Bug 75 de Meletrix, que si te da igual que sea distribución americana, para jugar es un tecladazo, es cine, pero de bajo precio nada, ya son 250 pavos. Es que aluminio barato, GMMK Pro, Keychron Q1. A ver, el GMMK Pro lo puedes encontrar bastante barato hoy en día. He llegado a ver ofertas de un teclado de estos por 100 euros. La base, luego tienes que ponerle tus switches, estabilizadores, teclas y tal. Pero bueno. ¿El AliExpress cuál es? ¿Cuál es? ¿Mugen? ¿Un Leobog o algo de eso? Es que últimamente hay tantos modelos que llega un punto ya que desconecto bastísimo, tío. Es muy chungo estar al día en todo, es muy chungo. El Leobog. Vale, pues no voy tan desactualizado todavía. Aunque me falta poco, ¿eh? Siendo sinceros. O sea, estoy al borde del colapso. ¿Puedes grabar el stream para cuando montes mis cycles? Cuando montes el cycle, por supuesto que sí. Es más, estando suscrito tienes el VOD disponible. No hace falta ni que lo grabes. Pero si quieres grabarlo para tenerlo a mano, yo no voy a ser yo quien te diga ¡no grabes en tu ordenador! No, tranquilo. No te preocupes, en serio. Merci por preguntar de todos modos. No te preocupes, en absoluto. Sí, tampoco te fíes de mí, porque yo tengo delito para rato, ¿eh? Tampoco te fíes de mí que tengo delito para rato, ¿eh? Que hay días que pongo teclas en las posiciones winky y el teclado es winkyless, ¿eh? No me copies exactamente porque capaz me molo aquí en directo. Poco falta ya. Ayer, macho, estaba haciendo la review del protagonista y yo poniendo los switches en la tecla de Windows. ¡Ay, por qué no cierra! Cualquier día de estos me dejan de enviar prototipos y lo voy a entender, ¿eh? Joder. Estoy hecho un terrible terrorista. Pero bueno, la vida a veces no es como queremos, ¿no? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Estoy pensando pensamientos ahora mismo. Ah. Sí. Unos stabs. A ver, stabs. Stabs es Cycle 7. Los C3 equals. También, la verdad, son majetes. Sin mucho lío. Ah, hay que clipearlos estos. Bueno, yo siempre digo que sí, que los clipeo y los clipeo, pero. A ver, es que el tema es lo mismo de siempre. O sea, estos stabs tienen como cuatro
catija de estas tiene cuatro patitas y debería tener dos. Dos o un, o dos y una pegada con la otra parte. Pero si os fijáis, aquí hay como cuatro patitas. Si hago el zoom lo vais a ver. O sea, es que no tiene mucho misterio lo que hago, pero yo tengo bastante claro que se tienen que clipear y siempre los clipeo. Si os fijáis, mira, el estabilizador tiene cuatro patitas, ¿vale? ¿Veis que tiene como cuatro puntas? Como si fuese una H, solo que una pata es más corta. ¿Veis, no? O sea, tiene forma como de H, pero una pata es más corta, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué hago yo? Pues vengo aquí, pillo una de las largas y me la funo. Y vengo aquí, cojo la cortita esta, que tampoco tiene sentido, y también me la funo. Entonces, una vez clipeado, esto queda así. Y ya está. And that's how you clip a stabilizer. Así, en resumidas cuentas. Unos buenos alicates de corte y sin miedo al éxito. Típico alicate de corte de miniatura. Aquí tengo un Tamiya. Que esto corta... Para cortar plastiquito, esto es, vamos, calité. La verdad es que va muy fino. Y nada. Hostia, otra pregunta importante. Buah, esto va a ser un desastre, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabo de caer en que no sé ni qué distribución tengo que ponerle al teclado, tío. La madre que me parió. Que no sé si me lo tengo que hacer en ISO o en ANSI, tío. A ver si el set de teclas me responde a mi duda. Esto es ANSI. Tiene compatibilidad ISO, tío. Fuck. Voy a llamar al cliente, tío, en mitad del directo para decirle, oye, ¿qué le pongo al teclado? Porque no sé si montarle ISO ANSI. Como va soldado, como me equivoque, venga, hasta luego, ¿sabes? Jefe Vans, gracias por esperar en 4 meses. Os cuelo un be right back, chavales. Voy a intentar localizar al cliente, ya lo siento. Ahora vengo, ¿vale? Disculpadme.
Pues juraba que le pillaba al pobre ya en la cama, ¿eh? Soy un cabrón. Soy un puto cabrón, tío. Literal que le pillaba ya al pobre haciendo el intento de la misión, ¿eh? Qué mal, tío. Qué malo soy, de verdad. La madre que me trajo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, gente. Disculpen. Ay. Anyway. Al final lo montaremos en ISO, ¿vale? Y habla con él, montamos ISO. Todo bien, todo en orden. Pero sí, sí, soy un trolazo tremendo, ¿eh? O sea, soy lo que no hay. Qué locura, tío. Pobrecillo. Yo le pillo ya literalmente que está planchando la oreja, tío. Qué mal. ¡Qué mal! Este es vuestro streamer de confianza, ¿eh? Terrible suceso, la verdad. ¿Qué tal, tío? Perdona que te haya llamado a estas horas, macho. Pero es que ya me ves, tío, aquí con mi buen horario de sueño también. Es que soy incorregible, tío. Tengo una gran virtud para abrir directo a las tantísimas de la noche. Es como... es mi estilo, ¿sabes? Ay, de verdad. De verdad, verdadera. Menudo criminal estoy hecho. Presente, creo que haga falta. Joder, tío. Que me sale mal, ¿sabes? He ido tocando las narices a las 12 y cuarto de la noche, tío. En 3 semanas, que me estoy hecho un personaje, tío. En fin. Bueno, tenemos eso, ISO, así que 3 estabilizadores y listo. Bien. Vale, tenemos esto. Entonces esto me sobra. Tenemos... sí, está todo. Vale. Pues nada, que hemos visto ya un poquito la carcasa y madre mía, es cine, ¿eh? Es cine, pero cine. Qué bonita es. Voy a guardar esto con un poco de cariño, o lo voy a intentar, porque una vez abierto el plástico este, bueno. Los stabilizers. ¿Qué pasa, Shop, tío? ¿Cómo estás? Se quedan 6 laterales también. Aquí tengo 4 ya, un par más y listo. Listo, Calixto. Esto a la bolsita. A primera hora del jueves, ya, ya siguiendo un poco mis costumbres, ¿no? Calla, calla, que acabo de llamar al pobre cliente a estas horas para decirle qué distribución le soldo, tío. Soy literalmente un criminal. Soy un auténtico criminal de guerra, tú. De verdad, ¿eh? La paciencia que tiene que tenéis conmigo no está pagada, ¿eh? O sea, yo siempre lo diré. Siempre lo diré, tú. Que la paciencia que tenéis conmigo no hay quien la pague, ¿eh? Tengo mucha suerte. A mi pareja le digo lo mismo cada día, ¿eh? La verdad. También todo se ha dicho. Que sé que me está escuchando. Bueno. Vamos al lío, entonces. Tengo aquí el tarro este, de 205, un poco lo de siempre. The usual suspects. ¿He tirado algo? Creo que no. Voy a pillar el pincelito. Y vamos a darle. Ole, ole, ese Dani bueno ahí, let's go. Gracias, Sintex, guapo. Thank you, my friend. Feliz jueves, efectivamente, feliz jueves. Feliz jueves, feliz jueves. Sí es. Sí es. Y yo te motivo a pensando nada. Cuando cierre directo me pongo aquí a cambiar los muelles de los BCP que tengo aquí. Sintex, tengo aquí unos OG BCP, tío. ¿Cómo te quedas? Completamente ignorados por mí durante 1 año y medio. Me acabo de acordar de... ah, sí, yo tengo aquí una caja con BCPs. Está caro eso, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, son buenos switches. O sea, realmente son stonks, ¿eh? Los BCPs estos. No sé cuánto me dejé en hacer los switches, pero Cherry Top, Alpaca V1 Bottom. Stems de Novel Key Cream, Broken y la manija por aquí, vuestro compañero y streamer de pacotilla. En la oficina durante una buena temporada. Y bueno, yo qué sé.
En verdad esos switches cotizan en bolsa, ¿eh? Esos switches se han comprado son ETFs ya. Qué locura. No es que hoy en día puedas comprarte switches que cuestan a céntimo la unidad y son mejores, pero bueno. Lo de siempre. Bueno, a ver, sobre el papel son mejores. Que los HMX ayer, la verdad es que fueron bastante decepcionantes, ¿eh? Pero fueron decepcionantes por la elección de plate y un poco todo. O sea, los switches en sí son buenísimos. Lo único que mezclé un poco mal, ¿no? O sea, elegí una plate que no les favorece mucho. Y toda una serie de cosas que, bueno. Pero eso sí, con los Bison X, el protagonista es cine, ¿eh? Mejora bastante. Pues hoy me toca esnifar un poco de estaño. Llevaba días ya sin tocar un soldador, pero hoy toca. Y por una buena causa, además. Así que a ver qué tal. Hoy se lía. Pete Fergo por los Jacintos. No es mala idea. ¿Qué pillaste? ¿Los V2 o los V2U? Eso es importante saberlo también. Xcoque, guapo, gracias por la suscripción. 33 meses, Xcoque. ¿Me repites ese numerito? 33 meses, tío. Locura, ¿eh? Tester 68. Buah, ese modelo ya ha rodado bastante. No lo he probado personalmente, pero por el precio y tal, tengo entendido que no está mal. O sea, como primer teclado para torturarlo y romperlo, está muy bien. Para cacharrear con de la muerte, dado lo barato que es una buena opción para iniciarse en el hobby. A día de hoy creo que ha sido ya completamente jubilado y sobrepasado por el GMK67. 100%. Yo creo que sí. Pero bueno, tuvo su prime. La verdad. Tuvo su época. A ver, yo qué sé, si encuentras uno a 20 euros y quieres probar de hacerle cosas y testear alguna cosilla y tal, para eso está, ¿no? No creo que sea teclado endgame de nadie, pero como proyectillo de un domingo por la tarde no pasa nada. Está bien, es simpático. Nah, por 50 dólares ni de coña. Eso está carísimo. Por 50 dólares creo que tienes el GMK67S, que además supuestamente es compatible con VIA. Cosa que lo hace probablemente el mejor teclado calidad-precio. 50 dólares me parece un abuso. O sea, por un tester yo no pagaría más de 20 euros. Te lo digo literal. De verdad te lo digo, ¿eh? Por un tester 68 no pago yo más de 20 euros. Porque es que un GMK67 me cuesta 35. Puesto en casa. Entonces, no, más de 20 euros ni de coña. Que de todos modos, ya digo, si tuviese que elegir, antes me quedo con el GMK67 cualquier día de la semana. O sea, es un teclado objetivamente mucho más completo. Entonces, cuidado. Cuidado, porque ya en 2024 no me parece una compra especialmente recomendable, ¿eh? Creo que hay modelos que le han comido la tostada. Básicamente. A día de hoy confío bastante en decir que hay mejores opciones en el mercado, ¿eh?
17 euros, ¿qué modelo? ¿Tester o cuál? Tester, ok. Pues eso, que como mucho yo por un tester pagaría 20. O sea, un tester por 17. Vale. Me cuadra. Sí, no, no, yo me imagino que el tema de pillarlos en LATAM es un dolor. Me lo puedo imaginar. Ya solo con todo el tema de las aduanas de allí y tal. No, no suena muy bien el tema, ¿no? Pero bueno. Ay. En fin, vamos con la PCB soldada de este bicho. Pues nada, vamos allá. Me ha dicho el cliente que quiere foams, así que vamos con las foams. ¿Lumix se siente para cuándo? No lo sé, pero por favor que llegue pronto. Porque yo tengo unas ganas ya. El Serratus. Teresa, ¿no lo han entregado? ¿Pero estás en el Discord y te dan updates? ¿O cómo va el tema? O sea, no tenía ni idea de eso, tío. No tenía ni idea de nada de eso. ¿Pero no hay ningún Discord que den updates o se puede hablar con alguien o algo? Da updates cuando se acuerda. Ah, bueno, me recuerda el del Heavy Metal Keyboard. Sí. Es esa clase de Group by Runner. Ya, ya lo lamento. Ah, eso es una vergüenza. Honestamente, eso es una vergüenza. Lo peor de todo es que ni me sorprende, ¿eh? Ni me sorprende. Pero sí. Entiendo. Entiendo por dónde va el asunto. Estoy cortando. Bueno, está precortada la parte del estabilizador del backspace. Evidentemente la voy a quitar porque queremos estabilizador de backspace. Ah, tengo que cortar la parte donde va el hierro también. Bueno. Y el stack lo queremos en ISO. Así que también. Sí, no, todo eso lo voy a tener que cortar entero. It's okay. Best viewers, no sé qué, soy un bot de spam. Pues me cago en tu estampa. Qué pereza, ¿no? No tengo mi cortador de chino. ¿Qué dice cabeza? Pues nada, un bot de spam de mierda de estos, tío. Qué fatiguita, ¿no? Ay, 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 ay. Sí, no, es que no puedo dejar esto puesto porque luego si no, si pongo el hierro del stab, se va a mutear el stab. Lo de siempre. Pues tío, no tenía ni idea de que estaba pasando esto con el Serratus. Si te soy sincero, bueno, yo con el Noxari, pues como ya sabrás, supongo, si te ha llegado la info, Noxari desapareció con la pasta de mucha gente. Entre los cuales yo. Así que espero que el Serratus por lo menos eventualmente se entregue. Porque ya te digo yo que el que te comento yo ya es ciencia cierta de que no se va a entregar. Así que, bueno, espero que al menos en tu caso la persona que se encarga de ello no se dé a la fuga literalmente con la pasta, porque eso sí que está feo. Y está a la orden del día, tristemente, o sea, es lo que te digo.
Ese pavo se ha levantado 700 pavos míos y no creo que los recupere en la vida. Literalmente en la vida. Lo que me molaría es que me tiran en la cárcel una buena cantidad de tiempo. Eso me divertiría. Sería justicia poética, pero no creo que pase. Así que bueno. Para que veáis lo fácil que es timar a gente, tío, o estafar pasta. Que te levantas 600k aproximadamente en dinero y nadie parpadea, tío. Es que me parece increíble. Joder, es mucha pasta, tío. Yo 600k debo ser un muerto de hambre, pero para mí 600.000 euros es mucha pasta, ¿eh? O dólares, da igual. Me parece un pastizal, hermano. Es que no entiendo cómo no pueden haber consecuencias legales, bestias. O sea, no me jodas. Que alguien pueda literalmente levantarse un pastizal, darse la fuga y aquí no pasa nada es... No sé. Me parece cine. La verdad. Es que es lamentable. O sea, no sé ni cómo explicar mi frustración en cuanto a ello, pero da igual, porque como no es dinero que vaya a recuperar nunca en mi vida, pues ya lo doy por perdido y ya está, no pasa nada. Podríamos decir que lo metí a la ruleta. Yo qué sé, tío. Pude recuperar lo de MK haciendo cambio por cosas sin stock. Algo es algo. Hay que intentar salir de ahí, obvio. Yo qué sé. En ese sentido, veo mucho más inteligente hacer un trueque y sacar cosas en stock y luego intentar venderlas que directamente palmar la pasta o que te ignoren y no te den refund de ningún tipo. Yo en mi caso tuve mucha suerte porque creo que me hicieron el trato de favor de ser streamer, básicamente. Estoy casi seguro de ello. Por más cruel que pueda ser, decirlo abiertamente, yo creo que sí, de que me hicieron caso porque saben que soy streamer y tal y dijeron, bueno. Vamos a intentar cumplir porque yo qué sé, ¿sabes? Por lo menos. Yo creo que conmigo intentaron escurrir un poco el bulto. Me da la sensación. Que llamé a Bélgica varias veces por teléfono y todo, ¿eh? O sea, nunca me cogieron el teléfono, obviamente. Nunca, jamás de los jamases me pillaron la llamada. Pero yo qué sé. Tres mil muelles. Yo no sé para qué quería alguien 3.000 muelles. Honestamente, no sé, no entiendo. Es que 3.000 muelles. ¿Qué vas a hacer con 3.000 muelles? ¿Hacer un Homer Simpson? ¿Empezar a tirarlos por el retrete? Es que otra cosa no se me ocurre, la verdad. Porque para montar un teclado no hacen falta muchos. ¿Y de qué sirve cambiar eso, tío? Si es que me parece una locura. ¡Hostia! El Davo GG, gracias por esos 3 mesazos de adelanto. ¡Qué locura! Muchísimas gracias. Muchas gracias, caballero. Me parece una auténtica barbaridad. Yo no sé cómo alguien puede querer muelles o productos de esa tienda. De esa manera. Es que no. A ver. Entiendo que haya frustración y tal, pero es que esos 3.000 muelles se los va a comer también, o sea... No sé qué muelles son, pero hoy en día, por ejemplo, si son TX... Los muelles TX evidentemente se siguen usando, pero ya no es tan locura como era antaño. A la orden pa'l desorden. Hostia, eso tengo un sticker yo de WhatsApp de eso, ¿eh? Tengo un sticker. Miguel Rodríguez 111, gracias por el Prime. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Al orden pa'l desorden. Es que esa es mítica, ¿eh? Creo que es un gato con gafas de sol y pone al orden pa'l desorden. Me suena. Cojo un muelle y lo tiro por el retrete. Es que tal cual, tío. Es lo único que puedes hacer con 3.000 muelles. O sea, dime tú si no, ¿qué haces? Te conviertes en un vendor de muelles especializado en muelles para Switches, tío. No creo, ¿no? No creo. Primera subida será la última. Pues muchas gracias, oye. Mil gracias, Miguel. Por apoyar este humilde canal. Bueno, tenemos ya 2 stabs. Vamos a por el tercero. Que este va de lado, como yo. Porque es ISO. Entonces va de lado. Me han faltado un par de tornillitos más. Y para adelante.
No estoy especialmente ágil hoy. Ayer me fui a dormir tarde, tío, y lo noto, ¿eh? Lo percibo, mi cuerpo lo sabe. Si puedo abrir esto, estaría muy bien, ¿eh? Estaría interesante poder abrir. A ver. Ah, mira, ya está el chocolate por abajo. Me sirve. Son muelles Sprite, no están mal. Buah, qué míticos los Sprite. Yo los Sprite los compraba por 2019 o así, tío. Son buenos, ¿eh? Siguen siendo buenos. No. No ha cambiado nada, ¿eh? Honestamente está todo. Todo fino. Siguen siendo la mar de viables, pero. No sé. Es que a día de hoy los de guión, por ejemplo, son muy baratos y están bien. Entonces. Me da un poco igual. La verdad. Hoy en día hay mucho producto bueno en muchos sitios. Es difícil encontrar producto malo. Llegamos a este punto ya, o sea. Hay mil cosas. Y muchas de ellas económicas. Entonces. Podríamos decir que el hobby ha evolucionado muy mucho. Cosa que está estupendo, evidentemente. Vamos a ir atornillando esto. Y todos estos washers los voy a guardar aquí. Bien. Aquí en la bolsita de los stabs. Yo, de verdad, pero yo pienso que hay mucha gente que es vaga buscando, ¿eh? No es coña. O sea, la cantidad de gente, sin ánimo de ofender, que viene aquí a los directos a soltar la típica pregunta genérica. O sea, yo respeto mucho más a alguien que me diga, Uri, ¿me compro X modelo o Y modelo? O sea, ¿qué me compro? ¿A o B? Por ejemplo, que demuestre que se ha informado un mínimo, ¿no? Pero hay mucha gente que viene y es como, bro, ¿qué me compro? Es como, tío, yo qué sé, pregúntaselo a ChatGPT a ver qué te dice. ¿Me entendéis? O sea, es ser bastante jetilla, la verdad. Por no decir otra cosa peor. Es como, joder, tío, por lo menos haz un poco de búsqueda previa, ¿no? Que se note un mínimo intento de buscar información o de esforzarse, ¿no? Es como si yo voy aquí a, yo qué sé, a una persona que sepa mucho de bicis. Oye, tío, ¿qué bici me compro? Dime una bici, ¿qué me compro? Tío, tú que sabes mucho. Argumentame por qué debería comprarme una bici y cuál me compro, tío. ¿Qué hago? Ese es muy jetilla, tío. Por lo menos dime, no, mira, una Cannondale tal, o yo qué sé, o una Giant tal. Dime algo, ¿sabes? Es que, bro, no sé. O sea, hay peña que de verdad hace cero esfuerzo por informarse, ¿eh? O sea, no sé, es que me parece irrespetuoso en cierta manera. No sé cómo expresarlo sin sonar borde o. Pero ya me entendéis, tío, de verdad, o sea. Es un poco sentido común, en cierta manera, yo creo. Vale, a ver. ¿Qué hago con esto? Estoy pensando pensamientos, chicos. Quiero proteger mi alfombrilla. De manchas de flux y toda esa mierda, porque si no siempre estoy igual. Me siento un poco malo, pero tío, necesito cobertura. Ponle azul de goma, es que está roñosa, tío. Siendo full sincero, no la he limpiado todavía. Entonces es un poco bastante fail, la verdad. Pero sí, creo que se acabó de usar, tío, porque al final, mira, prefiero ser honesto y decir que no lo he limpiado todavía. Que no manche la alfombrilla más. Es que esta alfombrilla en verdad me gusta mucho, tío. Ya tiene algún manchote de flux. Que a ver si cuando la ponga en la lavadora me lo va a quitar. Creo que voy a tener que cepillarla con algo, pero bueno. Cuando llegue el momento ya me buscaré la vida. Por ahora todo bien. Sí, es mítica del canal, la verdad que sí. Es más, la tengo aquí, por si lo dudabas. Por si te creías que ayer cuando lo ve switches. No la estaba usando. Ayer me lubé 240 switches. De las 10 de la noche hasta bastante tarde. 240 switches, tío. En un momento. Ese pestar todo. Ese pestar Meteor Orange.
Tres bolsas de 90 switches, tío. Pam, 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 pam. Locura, ¿eh? Podríamos decir que me la cociné bastante. Las cosas como son. ¿Cómo lavéis las Deathmatch? Hay una técnica avanzada que consiste en pillar un cepillo de dientes antiguo, usado, o un cepillo que tengas por casa de lo que sea, y le metes jabón, jabón de mano, o sí, bueno, jabón de manos, sin más, y con el cepillo ese vas rascando la mierda más chunga, por así decirlo, y luego aclaras con agua. No rasques súper fuerte, en plan clavando el cepillo ahí a muerte, pero sí que vas rascando todo lo que puedas para ver si consigues ir deshaciendo la mierda, ¿no? Y luego pues ya puedes terminar en lavadora, puedes hacer lo que quieras. Pero lo importante es que tengas mucho cuidado dejándolo secar al sol, porque si le da el sol muy directamente, o sol veraniego directamente ya, te la cargas también. O sea, demasiado sol la va a joder. Es casi mejor que seque más a la sombra, casi casi, que no a plenísimo sol. Porque el tema de... Claro, con el sol se te puede desteñir, se te puede fastidiar en general. Tampoco es bueno que se esté muy caliente y le pegue un solazo de justicia. No es recomendable. Entonces, ¿que seque al aire? Sí. Y bien centrifugadita. Para quitar el posible residuo de jabón que quede y tal. Hay que aclararla mucho. Porque si no, la Deathmatch al final es un poco esponjita también. Y a veces se le queda jabón. Y es malo. Es muy malo. Hay que hacerlo bien, ¿vale? Y sin prisa, ni sin forzar nada. O sea, si tarda un tiempo en secar, pues tarda un tiempo en secar. Es lo que hay. Voy a intentar ventilar esto un poco. Porque voy a soldar. Entonces, un mínimo de ventilación voy a necesitar. El ratón lo aparto también para intentar no fastidiarlo con un cotarro de flux. Porque el estaño este que uso al ser con plomo y tal, tiene un poco de flux, a veces suelta gotas al acercar el soldador o cautín, como lo queráis llamar. Cuando está muy caliente, a veces el hierro suelta un pelín como de gotilla del flux, que es un componente que lleva para ayudar a fundir el estaño. Pero bueno, es estaño con plomo, ¿eh? 60-40. Entonces funde fácil igualmente, ¿eh? Pero si tiene lo que llaman el resin core, núcleo de resina, que es eso, es el flux este, que al final es una cosa que ayuda a fundir mejor el estaño, va como incorporado, ¿no? Está bien, la verdad es que funciona guay. Esta segunda forma queda un poquito rara. Si lo pongo bien. Estos primeros switches son un pelín fastidiados de meter, pero luego la cosa mejora bastante, ¿eh? Mohype. ¿Qué pasa, tío? Bona nit, ¿cómo estén? ¿Qué paicha? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Yo liado as per usual. O sea, el tema de quitar el agua con la cárcel no me parece mala, ¿eh? Puede ser práctico. Creo que estos dos switches han entrado a la mar de bien. Efectivamente, han entrado increíble. No, pues genial, oye, habrá que aprovechar e ir soldando un poquito, ¿no? Dale, caña, Manolo. Dale, cañita, Ernie. ¿Qué he visto aquí? Dale que te pego, hombre. Yo always and forever. ¿Trasteando un poco tú también o qué? ¿Sí o no? Sí, sí. ¡Hostia! La dejas casi, casi seca. Luego la pones en el tenderete con el deshumidificador. Y en unas horas es fácil que la tengas seca. En verdad te la has montado de puta madre, tú.
Está muy bien pensado desde el deshumidificador también y todo, ¿eh? Fuera bromas. Fuera bromas, pero lo veo bastante bien planteado, ¿eh? Y un MTK-75 que no me enciende lucecitas de Block Mayus. Mi eterna guerra. Bueno, ánimo entonces, a ver si conseguimos ese LED. Ay, ay, ay. Y MDK, modelo mítico del canal. He montado alguno que otro. Pero sí que es verdad que sin luces. Por norma general, no recuerdo haber puesto yo luces, justamente, ¿ves? Yo lo montaba tal cual, con la típica PCB hot swap. Y venga. Y pa'lante. Y ya estaría, ¿no? Pero sí. Modelo miticote. Y MDK, poco se habla de esa tienda de AliExpress, ¿eh? Esa gente antaño solía tener cositas bastante nice. Ahora no sé cómo estará el tema. No sé si tendrán algún modelo ya relevante en la actualidad. O si es una tienda que se ha quedado ya un poco atrás en el tiempo. No lo sé. Pero y MDK. Compraba bastante yo en IMDK, ¿eh? Lo confieso. Sí. RK61 con Ken White. Bien, bien, bien. Teclado está apañado. Pero ojo porque no sé qué versión del RK61 es, pero hay una versión actual. Bueno, actual. La que se vende acá en Amazon en España. Que está muy bien. O sea, esa versión a mí peculiarmente me gusta mucho. Le monté yo uno a mi primo que se la regalé por Reyes hace ya un año y largo, casi dos. Y bueno, la verdad es que el teclado quedó muy, muy, muy bien, ¿eh? Y sigue dando buen servicio en la actualidad, ¿eh? Sigue dando buen servicio en la actualidad, o sea, es un teclado que sigue siendo relevante, ¿eh? De hecho, yo lo he recomendado muchas veces porque me parece. Parece un modelo cojonudo, sinceramente. Sin extractor. Tiempo reunido, sí. Sigo sin extractor, tío. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y la verdad es que soy bastante dejado para algunos temas, no me escondo. Pero sí, tengo que pillarme uno, tío, porque tampoco son formas de estar aquí siempre sin extractor, ¿eh? En verdad te doy toda la razón. De hecho, tenía mirado uno que era azul corporativo, tío. Y la verdad es que sí que estaría guay recuperar un extractor, ¿eh? Joder. En días como hoy me arrepiento de no haberlo pedido todavía. La verdad. Pero bueno. Mi día a día. Uri troleando. Un poco lo de siempre, ¿no? ¿Cuándo no? Es la pregunta. Estoy sacando un poquito la fome esta porque no quiero que muerda. Que muerda los switches, por así decirlo. Progresa adecuadamente. BCPs. Los de Saro Keys, por eso, ¿eh? O sea, la versión, digamos, moderna de los BCPs. Yo en mi teclado, el que me ha llegado, el rosa, le voy a poner los antiguos. Que tengo por aquí unos que hice hace un año y pico, que me había olvidado de que los tenía tú. Después de habérmelos currado durante un montón de tiempo, me olvidé de su existencia. Si cuando os digo yo que soy dejado, no es mentira, ¿eh? O sea, ya veis. Pero sí. Tengo unos BCPs ahí originales, top de Cherry, genuino. Stem de Noble Key Cream. Bottom housing de Alpaca V1. Yes.
Ahí me la chambeé bastante, la verdad. Ahí me los curré mucho. Esos switches. ¿MP lineales o los Jade para el flash? Uf. ¿Pero qué Jades? ¿Everglide Jade o cuáles? ¿O Kyle Box Jade? O sea, ¿qué clase de Jade estamos hablando? Porque depende de cuáles, igual te digo que mejor no, ¿eh? W ah, Wookiee Studio. Wookiee Studio, vale. Not bad. Not bad, not bad. Ojo. Oscar 27. Express Prime, buenas noches, ¿qué tal? Es para apoyar el canal. Buenos castañazos con el Topman, eso sin duda. Eso por supuestísimo que sí. No sé qué tal serán los MP lineales, no. No los he probado todavía. Los MP táctiles son una bomba, ¿eh? En según qué builds, uff. Muy vastos. ¿Inalámbrico? No, este es con cable. Es PCB soldada con cable, sin flexcats. Voy a soldar un poquito lo que voy a ir poniendo. Yo soy fan del de Manuja, tengo el eléctrico y sinceramente no lo recomiendo. De hecho, no descarto vender mi Jaco, ¿eh? Ya veremos. Hay mucha lista de espera. No exactamente. Me miraré la lista a ver si te encuentro. El tema está aquí contactando con ciertas personas. Pero para según qué índole de proyectos. ¿Para qué según qué teclados? Ya que me da un poco de perecilla. Nada, soldar es fácil. Soldar es muy fácil. No tiene ningún misterio. Lo difícil es desoldar. Bueno, difícil. Es tedioso. Simplemente es tedioso.
Hombre, Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Hostia, hacía tiempo que no te veía por el chat, creo. ¿Cómo estamos? Esto tiene buena pinta. Looks good to me. Vale. A ver, esto tiene buena pinta. Bien, bien. Pues todo bien, realmente. Sí, aquí todo bien también. Ya me ves. No ha cambiado mucha cosa, yo creo. Supongo, no sé si es bueno o malo, pero como ves, no ha cambiado mucho la cosa. Todo guay, todo guay. En mi línea. Esos switches. Tiene más pinta esto. Yo voy a ponerlos todos y así ya luego es cuestión de pegar una buena soldada ahí fuera. Estamos, eso es importante, joder, y tanto. Y tanto. Que a veces se nos olvida y todo, y mira lo que te digo. Mientras hay un mínimo de salud y podemos ir tirando, mucho es. Sin duda, vamos. Ya te digo yo que sí. Pues nada más, me pillas aquí liado montando un tecladete que se llama Cycle 7. No sé si lo conoces. Pero es un teclado que lo petó muy fuerte el año pasado. Buena calidad-precio, súper buena. Se compraba en Eloquent Clicks, aquí en España. Sin aduanas ni disgustos. La Groove Byte tuvo un pelín de historieta. Por como unas baterías que no se enviaron con los teclados originales, por movidas del fabricante. Y ha tardado un poquillo en llegar todo, pero el teclado en sí me parece espectacular. Me parece un muy buen teclado. Yo creo que aún pese a la espera, toda la gente que lo reciba y lo monte va a estar satisfecha, ¿eh? Porque el teclado de verdad que yo creo que lo vale. Me parece muy, muy, muy bueno. Pues aquí está. Falta un switch en el enter. Y listo. Si quieres ISO, te diría que realmente AliExpress supongo, pero
Hay tiendas europeas que tienen cosas guapas. Es que depende de lo que te quieras gastar también, es como todo. Lo más económico probablemente será AliExpress. Las cosas como son. Pero también tendrás que buscar más, depende cómo, y si no tienes muy claro lo que buscas, quizás pueda ser un problema. Tengo que hacer otra guía de compra, tío. Hace tiempo ya que no hago. Ah, bueno, pero sí puedes apagar los LEDs. Es verdad que hay muchos modelos básicos que ya traen RGB de serie. Porque es lo que a la gente le suele gustar.
gamas top custom, madre mía. Hay modelos históricos que valen miles de dólares. Qué va, qué va. Son las piezas de plástico muy normalitas, ¿eh? Son unas piezas muy normales. No son ni protecciones SD ni nada. Son de plástico. Estas son para pillar los muelles. Simplemente. No tienen más. Ay, a ver esto. Voy a soldar la fibra de los números. Y ya lo tendríamos. Quiere un poquito de estaño. Con 1000 pavos se hacen cositas guapas, la verdad. Con 1000 pavos se pueden hacer cositas. Si quieres meter esos 1000 pavos, háblame y hacemos cositas. A eso me refería, que para hacer proyectos de presupuesto muy muy bajo, a día de hoy ya no me interesa. O sea, prefiero hacer cositas tochas. Si no, ya me da bastante palo. Para según qué proyectos ya, bueno. Sí, por eso digo, con 1000 pavos se pueden hacer cosas muy chulas. Si son 1000 pavos en firme, se pueden hacer virguerías. Hace poco he conseguido yo un teclado para un cliente que también se ha dejado 4 cifras. Y bien, bien, bien. Podemos hacerlo. Hablemos por privado, ya está. Miraré la lista de espera y te digo algo. Pasa que será seguramente la semana que viene, porque esta semana ya voy mal de tiempo, porque justamente este fin de tengo una pequeña quedada con amigos de teclados y quiero preparar cositas. Bueno, con gente de aquí de la comunidad también, un petit comité básicamente, una privadita pequeña. Vamos a estar ahí friqueando y comiendo y bebiendo. Así que bueno, os dije que solamente haga stream, lo más seguro, para que podáis ver ni que sea un poco los teclados que hay y tal. Habrá bastante nivel, ya os lo adelanto.
¿Cuándo la más abierta? Pues no lo sé, no lo sé. Igual miro de organizar algo pequeño también. Por aquí, más adelante, algo privado también. Invitando yo a algunas personas y ya está. No soy fan de las grandes, por de normal. Si está bien organizado y tal, guay, pero una quedada grande siempre es más problema que otra cosa. Parece que no, pero organizar quedada grande tiene bastante complejidad detrás. No es sencillo para nada. Yo creo que es bastante complejo. O sea, es factible, pero es complejo. El tiempo dirá a ver si podemos organizar algo grande o no. Yo quiero pensar que sí. Pero como digo, tiene su complejidad. Vale. Como esto ya está. Voy a pillar parte de los vampons, los grommets y todo el rollo. Y voy a ir colocando los grommets. O sea, los gasket beans. Es que no lo sé, tío, porque eso de siempre, ¿no? O sea, habrá gente ya más experimentada, con más rodaje en el hobby y tal. Y también hay gente luego que tiene menos experiencia, o que literalmente no ha probado nada y viene puramente por curiosidad, o acompañar a algún amigo o amiga. ¿Me entiendes? Entonces, depende mucho de cómo se haga y dónde y de qué manera. A eso me refiero. Depende mucho de cómo lo hagas. Algo se está fraguando para una quedada grande, pero todavía queda un poco, creo. Pero hay algo fraguándose ya en España, ¿eh? Hay gente de nuestra comunidad que esté mirando hacer algo grandecito en España, pero tardaremos mucho tiempo. No esperéis nada próximamente. O sea, la cosa va para largo. Lo que digo, es un follón. Es un follón. Es un follón. Y al final todo el mundo tiene su vida, tiene sus cosas. Es complejo. Es una idea que tenía en la cabeza hace tiempo. En su día, por ejemplo, también Eloquent Clicks me comentó: oye, ¿cómo veréis hacer una queda grande? Y yo pensé, es complejo. O sea, con esto no quiero desmotivar a nadie, al contrario. Simplemente decir pues que soy consciente de que es complejo hacer este tipo de cosas. Que no es trivial, no es pillamos un espacio y ya está, y venga, y que se apunte quien quiera y ahí va la pepa, no. O sea, hay un curro detrás, ¿eh? Organizar estas cosas es tiempo y recursos, y no todo el mundo los tiene. Yo, por ejemplo, voy con la lengua fuera siempre. Entonces, cuesta. A ver, que con ganas y esfuerzo muchas cosas se sacan adelante, ¿eh? Por supuesto. Pero no es fácil. No es eso de, venga, pum, ya está. No, no, de pum, nada. Es un curro titánico. Ya os lo digo yo. Pues la build casi casi os diría que ya está. O sea, no le falta mucho más en teoría. Aquí tenemos la case, que es el Cycle 7 en color Jasper. Mirad qué bonito. Bastante thin, ¿eh? Peso de atrás en dorado, efecto espejo. Es guapísimo, ¿eh? Ciertamente es muy, muy bestia. Entonces voy a utilizar una pinza fina para pinchar el embalaje con mucho cariño. Tal que así. Así a poder meter mi sucia zarpa e ir abriéndolo. Beauty. El peso tiene un film protector, no se lo voy a quitar. Se lo quite el cliente cuando lo reciba. Esto lo quito también de aquí. Porque ahora podemos trabajar directamente sobre la alfombrilla. Esto es increíble. La verdad. Voy a poner los vampons primero. Por un tema de buena praxis. Así que edito mientras lo monto. Ese color es una pasada, tío. Este tono de verde es de mis favoritos. Y se me refleja la papada. Papada. Qué rica la papada. Let's go. Qué buena la papadita. Papadopoulos.
Pues acá, ¿cómo estamos? Creo que... Pues nada. Esto ya estaría. Y pensar que hace nada había alguien vendiendo en el canal este teclado full montado por 120. Por 120 es literalmente un regalo. Por 120 es para darle un besito en la frente. O sea, es que este teclado aparte te dicen lo que cuesta y te ríes. Imagina tener esto por 120 euros. Me parece baratísimo. Pero baratísimo. Descarado. Descaradísimo, vamos. Voy a utilizar aquí las pinzas. Por aquí antes el cortador mío del chino, el mítico cortador del chino, el original y reemplazable cortador del chino. ¿Dónde está mi herramienta favorita que yo la vea? Where is my beloved cortador del chino? Esa herramienta es lore del canal, ¿eh? El cortador de hilos medio oxidado. ¿Por qué no lo encuentro, tío? Ahora me he tilteado. Con lo tranquilo que estaba yo. ¿Por qué no consigo encontrar mi cortador del chino, tío? Ah, ya lo he encontrado. Si no, el verde este es cine. Es actual cinema, la verdad. ¿Sabéis también lo que es actual cinema? Mirad cómo se abre la carcasa. Qué locura, tío. Con las bisagritas. Qué fino, tío. Es que es una pasada este teclado, tío, la verdad. Lo de este teclado no tiene ninguna explicación, o sea. Es tan jodidamente bueno, tío. De verdad, qué locura. Ok, that's crazy. Básicamente. Y esto, pues nada, en teoría se pone tal que así. Esto asoma por aquí. Y esto, pues... Ah, vale, me acuerdo de esto, sí. Esta parte es divertida. Yo la fondo doblada y todo y me da igual, ¿eh? Joder, empezamos con los pines que no van a querer entrar, ¿o qué? Los J7 estos no sé por qué salieron súper mal, tío. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, una de las cosas que me repatean de este teclado es la parte esta de la build experience con el J7. Considero que ahí la cagaron un montón, tío. Porque este conector J7 muchas veces lo alineas perfecto, pero perfecto, y por algún motivo no entra. Cosa que, bueno, es que ya lo tenía hecho, tío. Lo tenía literalmente alineado y empujando lo recto es que no entra, ¿eh? O sea, es que me parece una locura. Lo raro que entra esto, tío. Me acuerdo en otras ocasiones haber terminado desmontando la outerboard súper tilteado, pero es que es la verdad. O sea, alineas el J7 y es que no hay forma humana de encajarlo, tío. Cosa que no entiendo por qué. Y no es skill issue, os lo aseguro. O sea, alguna movida ahí con la implementación de este J7
que hace que las tolerancias vayan rarísimas al acercar el cabezal al conector. Pero bueno, ¿qué sabría yo de montar teclados? Al fin y al cabo, Life Could Be a Dream, ¿no? Como la canción era eso, Life Could Be a Dream, la del gorila que salía haciendo submarinismo, el memillo. Es que va a ser el cable, va justísimo, ¿eh? O sea, va al milímetro, tío. Qué pasada. Y ahora sí me encaja, ¿no? Joder, hay que joderse, tío. Ahora que lo he desvalijado todo, que flipas, ahora va y encaja, ¿sabes? Te tienes que reír. A ver, otra vez. No, no, es que no. Se lo estoy colocando literalmente delante del puerto, tío, y no. No hay manera, qué pereza me da esto, tío. Nada, me tengo que cortar un poco la fauna como hago siempre. Igual que el Neo, sencillito, ya, lo del Neo está súper bien. O sea, yo de verdad, ayer lo comentaba con Manu y Bowl, que a ver si se estandarizan ya de una vez por todas los cables estos, tío, los conectores magnéticos. Ojalá se estandaricen, tío. En plan, que se hagan open source o algo. Sería tan feliz. Porque yo en este canal recibo mucha, mucha mofa de la gente. En plan, de Uri, que no es tan difícil. Ya, bueno. Conozco gente más manazas que yo, ¿eh? Desde, y por bastante. En plan, si yo sufro, mucha gente va a sufrir montando esto, os lo aseguro. ¿Cómo hacía yo esto? A ver si puedo hacerlo. Es que de esta manera es la más cómoda para meter el cable realmente. Aunque luego realmente sea una mierda y cueste horrores ponerlo igual, pero. Yo que tengo el conector perfectamente colocado y no va a entrar, tío. Venga ya, por favor. Joder. Sí, sí, exacto. Exacto, exacto. Skill issue, tío. Yo soy la skill issue. Skill issue es mi nombre alternativo, tío. Soy la skill issue. Que también te digo, si pusieran un pelín más de JST tampoco pasaría nada, ¿eh? Podrían incluirlo con el precio. Un centimetrillo más de JST tampoco le hubiera hecho daño a nadie, ¿eh? Just saying. Nada, es lo mismo de siempre, te queréis forma humana de que encaje. Al final estas builds siempre pasa lo mismo, que es que una vez lo encajas ya todo va bien, pero el primer encaje siempre es horrible, tío. Pero solamente con esta PCB, ¿eh? ¿Qué me pasa? Con el resto no. O sea, lo de que el JST lo alinees bien y no encaje, solo me pasa con este modelo. No entiendo a qué es debido. Pero que sí, tío. Estoy poniendo el conector perfectamente bien y no va a entrar, ¿no? No garantices la vuelta. Ay, tío, de verdad. Es
Sí, ¿qué hago, tío? Sacarla de outer para luego ponerla y que vaya todo bien igual. Es que no sé. No entiendo por qué tiene que ser tan complicado. Es que me pasa siempre con este modelo concreto de teclado, tío. Cosa que es lo que más rabia me da. Me parece que por lo menos tengo tornillos. O sea, la de punta de estornillador la tenía como preparada. Hay una que me funciona, así que ya está. Eso que me llevo, pero que tenía que desmontar yo la outer, tío. Me parece increíble. Y no sé por qué pasa, ¿eh? Porque yo os digo, está perfectamente alineado. Sí, claro, lo que hago es retorcer el cable, queda como una U. Es como que se da la vuelta sobre sí mismo y así luego lo puedo poner en vertical. Para trabajar más cómodo y encajarlo igual. Es lo mismo, pero no hay manera. No hay manera. Entonces, bueno, pues allá voy. Me va a tocar sacar esto de aquí y ahora vais a ver lo bien que encaja. Es que lo mejor es que cuando vaya recto y lo ponga recto va a encajar. O sea, si yo vengo así, recto, muchas veces encaja. Pero si lo pones al revés, no encaja bien. De hecho, ahora mismo es que ni siquiera me está encajando. O sea, los pines hacia arriba. No lo vais a ver en cámara, pero van hacia arriba. Que es donde va el conector, ¿vale? Si yo lo pongo... ¿Veis? Ahora ha hecho contacto. Entra como ladeado. Ha entrado más primero de un lado y luego de otro. Queda como un poco torcido. Pero es como queda conectado el cable, ¿eh? O sea, es así. El diseño, literal y textualmente, es así. Cosa que me parece un poco feo. Pero... ¿Qué sabré yo, tío? Skill issue y ya. Y a vivir. Y a ser feliz. No sé. Pero es que me imagino a la gente tildándome de loco, en plan de... ¿Qué dice el tonto este, tío? Sí, seguro que es súper fácil. Ya sé yo que no va tan bien. No sé, ya sé. Algo hay en esas tolerancias que no está bien. Al igual que lo de que los tornillos no sean magnéticos en 2024 tampoco está muy bien. El teclado sigue siendo muy bueno, pero son esos detallitos que a mí personalmente me tocan un poco la moral. Por el motivo que sea. Al final lo que acabo haciendo es esto, colar la outer como pueda y atornillar y ya está, tío, pero parece un poco meh. Y solo me pasa con este J7, con este conector en concreto. Porque pues, se montan muchos, que a veces la lío, sí. Pero una vez lo colectas bien todo, encaja y entra fino. Aquí no, aquí entra raro. Este J7 entra raro. Os lo digo de verdad. No es como el resto. Podéis no creerme si queréis, pero os digo yo que tengo razón, os lo aseguro. O sea, no me tiembla el pulso al decirlo. Que es un poco de skill issue, seguro, pero no tanto como os pensáis. Así que bueno. La parte buena, que ya estamos. Voy a testear la build rápidamente para ver que todo escriba. ¿Os puedo mostrar? Quiero intentar mostraros el switch hitter. A ver si puedo. ¿Puedo hacer esto? Quiero intentarlo. ¿Se ve? ¡Ojo! Sí se ve. Me haría poder poner esto con la cámara. Para que lo vieseis. Estaría guapo, ¿eh? A ver. Lo del rojo, ignoradlo. Es un falso positivo. Este software es de 2003, es muy antiguo. Estas son las Fs, ¿no? Sí. Vale, falta remapear la tecla esta. El mayor que menor que me lo pone ahí. Pero eso es un tema de reasignarlo con Vial. Y ya está. Ok, pues ya terminé. Así, en resumidas cuentas, esto ya está hecho. Os habéis perdido la... Os lo... ¡Oh, mierda! Quedó muy rápido, perdón.
Vuelvo a hacer la animación, ¿vale? Para vosotros. Voy a hacer aquí la secuencia de cómo cierra la case. Es que es muy satisfactorio, tío. El cierre de la case es ultra satisfactorio. Lo mejor de este teclado, sin duda, tío. Es cine. Las teclas son estas. Son clones del British Racing Green. Del GMK British Racing Green. Más o menos. Con la spec quedan guay, eh. Con la spec que hemos elegido, yo creo que quedan bien. El tono de verde, no sé si va a ser perfect match o no, pero. Con los acentos doraditos y todo va a quedar muy, muy fino. O sea, la temática es 100% la correcta, eso lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Pero el tono de verde no sé si es el mismo o no. Creo que no. So, so. No le queda mal, ¿eh? Por eso. En absoluto. Porque el dorado combina con el dorado de aquí. Y el de la parte trasera. O sea que a nivel general, el conjunto es bien bonito. Y sonar va a sonar a cine, yo creo, ¿eh? A ver. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué ganas tengo de hacerle un typing test! No os hacéis la idea, chaval. Esto es increíble. Literalmente increíble. Tengo este pet caps lock, ¿no? Efectivamente. Este set es guapísimo, tío. Lo de este set es fina. Ah, es un stepped caps lock falso este, un segundo. El bueno es este, creo. ¿Puede ser? Efectivamente. Que me gusta siempre poner el caps lock en doble altura. Le da un rollete bastante más spicy. ¿Qué pasa, Baby Soda? Estamos aquí montando Cycle 7. Con unas GMK British Racing Green Clone de AliExpress. Form, sí. Son Saloki BCP. Yo mi teclado de la quedada seguramente lo monté con BCPs originales. Pero tengo que hacer spring swap. Están lubeados y firmeados ya y todo. Me da un palo, tío. Me da un palo tener que liarme con eso. Buah. Socorro, tú. Durillo, ¿eh? Bastante durillo. La tecla Windows está muy difuminada, pero es un circuito. Pasa que apenas se entiende que es un circuito, tío. La tecla está muy blurry. Pero bueno. Al caso, ¿cuál es la FN? Bueno, si lo conecto, el teclado me lo dirá. Si no lo conecto, evidentemente no me lo va a decir. Arranca, Manolo. Vale, FN es aquí. José Rubio, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Oh, qué locura. Ok, that's crazy. Esto está guapísimo, tú. ¿Spacebar blanca o dorada, chat? ¿Qué decís? Voten, ambicionen, gente. ¿Qué spacebar ponemos? Yo creo que la blanca queda mejor también, to be honest. Soy bastante team blanca, ¿eh? Sí. No tiene mucha compatibilidad para tecla ISO, ¿eh? Estoy viendo ahora que para ISO vamos muy justos. Me falta alguna tecla que otra, ¿eh? Mm.
¿Qué circuito es? Honestamente me falta calle. No puedo decirte cuál es porque no lo sé. Te mentiría si te dijera que sé cuál es. No, no, mentir está feo. Tremendo triunfo de la dorada. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que ha ganado poco, ¿eh? No ha campeonado mucho la pobre. Bueno, se intentó. Estaríamos ante un caso de you tried. Sí, sí. Pues me faltan teclas, ¿eh? Me falta una tecla para poner aquí que quede bien. Eso es un problema. Y aquí lo mismo. No hay tecla de mayor, menor que y todo eso. Kitting un poco justiniano, la verdad. Un kitting muy, muy justiniano. Tirando a escaso. Pero bueno. Habrá que adaptar un poco lo que tenemos. Sadly. El sonido es cine, ¿eh? Issue problems. Bueno, AliExpress kitting problems. Porque a veces te ponen las teclas y a veces no. Depende del set que compras. A veces se estiran, a veces te dicen que venga un abrazo. No sé. Hoy es lo segundo, sin duda. Pero el teclado suena tan bien. No sois conscientes de lo bien que suena el teclado, tío. Quiero ver una tecla de green porque me hace gracia. Un green. ¿Por qué? Porque green. Yo sé decir what is up, dude. Regret buying Cycle 7? Yeah, man, it's a great keyboard. I'm sorry to say it, but you kinda had to do it, mate. Aquí poner un coche porque patata. No, mentira, no es la row correcta. Es un intento de Jaguar, tío. Me hace gracia. Creo que es un Type F. Type E. Jaguar Type E. Es un Type E, creo. ¿Y esto? Esto creo... No, tampoco es la misma row. Estoy trolling. Es que tendría que poner iconos. Qué pereza me da poner iconos, tío. Sinceramente hablando, pero... Es que si no hay más teclas, no hay más teclas, tío. That sucks. That sucks. De hecho, el green este lo voy a mover, creo. Voy a poner aquí. Y en esta otra pondré... ¿Qué pongo? Es que es guarrete este kitting, ¿eh? Es un poco guarrete. No sé si se puede poner... ¿Cómo va eso? Aquí estamos, tío. Montando teclete como siempre. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal ese robo? Más o menos. Pues algo así. O sea, es que el kitting nos ha fastidiado un poquillo. Pero bueno, los clones de AliExpress a veces son así. Yeah, I really like the Cycle 7. ¿No hay otro shift? No. Ojalá. Estaría bien. AliExpress kitting. A veces se estiran, a veces no. Si tienes mala pata, no se estiran. Así que bueno. There we go. Ahí está el teclado, gente. That's it. José Luis, gracias por el Prime. Thank you, thank you. Toda tarde soldando MX Brown y dándole amor. Yo tengo aquí un montón de BCPs que tengo que preparar para mañana y no sé ni cuándo lo voy a hacer. Estoy muerto ahora mismo. Ahora mismo no existo. Cycle 7 is basically like a Honda Civic Type R. Yeah, it's fantastic. For the price, it's literally mind-blowing. Like, literally, I don't know how they do it. I don't know how they do it, honestly. It's so good for the price. I undoubtedly, it's an objective truth, man. For the price, it's literally stupidly good. I don't know what to say. Bueno, prueba de sonido, mi gente. Vamos a darle. Vamos a darle. Voy a quitar esos BCP con las famositas.
cómo suena, chaval. Es increíble, tú. Es espectacular esto, de verdad. BCP, BCP, Saroquís, BCP. Pues sería cine, básicamente. El indicador de LED puedo cambiarlo de color si quiero. Se puede hacer. ¿El indicador del LED de qué color lo quieres? Porque igual puedo... Puedo meterle mano y dejarlo puesto. Esto funciona con Vial. Vial es el software para reprogramar esto. En la capa 1 puedo poner controles para los LEDs. Y así... Con el FN y la fila de aquí abajo, por ejemplo, controlé el efecto de los LEDs. Por ejemplo. A ver. Ya lo he programado. Dejaremos el sólido. ¿Qué lo dejamos, gente? ¿En verde? Por ejemplo. Un verde rollo así. Con el block mayor el verde se pone un poco más amarillento. Y sin el verde queda más azulado. O igual amarillo. Amarillo igual destaca más, ¿no? ¿Amarillo o qué? Así me gusta bastante. Amarillito. En cámara no se ve, pero es amarillo. Dale caña, tío, que vaya bien la pasadita, hombre. Ver una chuchón de mi parte. Y sí, tío, ya va siendo hora de planchar la pella, ¿eh? Son las 2 casi, tío. 2 menos cuarto. Va siendo hora, va siendo hora. Bueno, gente. Ya habéis visto lo que hay. Me jode un poco que falte alguna teclilla. Es un poco perry. Pero bueno, sin más. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? El teclado sí ha quedado de absoluto cine. O sea, es precioso, suena espectacular. Yo por mi parte estoy contentísimo. O sea, obviando el tema de las keycaps, que eso es un poco AliExpress Things. Lo que pides versus lo que te llega. Por lo demás, el teclado es espectacular, tío. Es más, si metes la pasta y pillas, por ejemplo, las originales, que vale que valen un pastizal, pero si te las puedes permitir y las pillas, tío, madre mía. O sea, vas a tener teclado de por vida, tú. Esto es una pasada. Con hacer ese pequeño cambio saldrás ganando de muy mucho, ya te lo aseguro yo. Right, same as you, it's always a pleasure, man. Always a pleasure. But yeah, it's pretty damn late here. I don't know about you, mate, but for me it's time to go to sleep. My eyes are hurting.
I feel my eyes like dry, you know? It's literally time to go to sleep. And I'm gonna leave you guys with Mr. Keeps. Wait. Wow, it's been so long. Wow, it's been so long that I catch this guy live. Este chico monta teclados en Brasil. Es buenísimo también. Sabe mucho del hobby. Es un OG. Cuidadle mucho, chavales, también. Saludadle de mi parte. Nos vemos en el próximo directo. Mañana por la noche, en teoría, monto mi teclado rosa. Cuídense. Chao.